recibido de la mejor manera aquí. Bueno, un gustazo, Diego, y la verdad que mucho movimiento en el área tuya, la verdad algo fantástico y algo que siempre viene a la par de lo que fue la inauguración de la estación solar. Sí, así es, justamente siempre pensando en el desarrollo, si bien lo queríamos tener a este curso profesional previo a lo que era la inauguración, pero bueno, como te comentaba, fuera de aire, es complicado, si bien comenzamos con las gestiones a principio de año, esta aula móvil, que es lo que venimos a traer en esta oportunidad, recién llegó a la localidad hace unos días, está puesta justamente en cerquita de la explanada del mástil mayor de la avenida San Martín, para que todas la puedan ver, y ya de ahí haremos el traslado correspondiente para otro lugar, a donde se dictará justamente este curso profesional, digamos. ¿Y cómo ha sido la expectativa del curso? Porque la verdad, sabemos que comercios comercializan el tema de lo que es la energía renovable, solar, y ahora esta propuesta del municipio de bueno, que adquieran el conocimiento, las instalaciones del equipo solar, es algo fantástico y que no se ha dado en la zona. Yo creo que es la única localidad por el momento de dictar este tipo de cursos en el departamento. Sí, justamente del departamento venimos desde La Para, fue la única, digamos, desde La Para, sí, La Para. Exactamente, pero aquí en la zona, digamos, la zona, más cerquita, sí, somos la única localidad, justamente nosotros, en esto que siempre remarcó María Ángeles, de ir de acuerdo a la necesidad puntualmente de las personas. En esto nosotros con Elena Farías, la directora de deporte, estamos a cargo de lo que es el Consejo Juvenil también. Y ahí surgió la necesidad también de cursos de oficios. Nosotros habíamos comenzado justamente en el Ministerio de Educación, en la Dirección de Educación Técnica y Formación Profesional, a generar estas gestiones para poder traer estos cursos de oficio, donde tuvimos la posibilidad del aula móvil después de muchas insistencias, como te comentaba. Estas son 7 aulas móviles que tiene la provincia que están rotando constantemente por toda la provincia. Tenemos que considerar que aproximadamente dura 2 meses y medio, ya que son 150 horas reloj y se hace de lunes a jueves, 4 horas, digamos. Por consideración son 2 meses y medio aproximadamente que está en cada localidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que al haber 7 y de acuerdo a las localidades que tenemos en la provincia, que son muchísimas, es complicado justamente conseguir estas aulas móviles, poder hacer que lleguen a la localidad, y bueno, gracias a Dios lo pudimos conseguir. Hoy está en Río Primero y se va a dictar justamente, como decía, unido a esto del Consejo Juvenil, de acuerdo a las necesidades, en esto como bien comentaste vos, Luis, del tema de la estación sustentable que hemos inaugurado, también va de la mano justamente, también de acuerdo a las necesidades y también a una política de visión al futuro, de decir, bueno, necesitamos también lo que es las energías renovables, en este caso como son las solares, digamos. Y qué importante lo que fue la inauguración y cómo la gente lo viene aprovechando, utilizando un espacio, digamos, céntrico de la ciudad de Río Primero, porque te imaginás, sacando el contexto, en una situación en lo climático que venimos sufriendo ya, se empieza a cortar la brecha y necesitamos, por ejemplo, una energía o agua caliente en una situación donde se corte el suministro. Sabemos que podemos contar con esa fuente de energía sustentable, como bien vos lo dijiste. O sea, el provecho que se le puede sacar a esa estación es infinita, el 100%. Y eso yo creo que también ha llevado y motiva a que muchos de acá de Río Primero, que después te voy a consultar si se pueden inscribir de afuera, de otras localidades, a este curso, este taller que brinda el municipio, y encima gratuito. Exacto. Porque hemos visto que tienen sus costos estos tipos de talleres y que hay veces, digamos, debido a los ingresos que tengas, estás medio complicado, la altura que estamos del año y demás, y que sabemos que el movimiento de estos tipos de equipos, esta es la temporada inclusive, que te va a dar un ingreso extra de lo que ya venís teniendo. O sea,
Es el momento. Exactamente, como bien lo dijiste, es el momento. Es el momento también de apostar a justamente esta formación profesional. Como bien lo decíamos, en el caso hace poco se inauguró también, se está por inaugurar, ya se confirmó lo que va a ser la escuela de suboficiales. Ahora traemos esto siempre en la formación profesional, obviamente apuntando. Y desde el lado, obviamente, del medio ambiente, genial. En el caso de la estación solar, no solo sirve para cargar el agua caliente para el mate, sino también podemos cargar los teléfonos cuando necesitemos. Sabemos que conectando nuestro USB ya tenemos la carga para nuestro dispositivo, entonces también a eso es justamente lo que apuntamos, de lo práctico, lo necesario. Si bien representa obviamente para el municipio siempre un gasto inmenso, porque como bien lo decías, este curso es totalmente gratuito para todos los que se puedan inscribir justamente hasta completar cupos, pero para el municipio sí tiene su gasto, de ya sea el traslado del aula móvil, también considerando hoy cuánto está el transporte, también considerando que nosotros por estos 2 meses y medio también nos hacemos cargo del docente, es decir, de cubrir todas las necesidades, ya sea del hospedaje o la comida, entonces también el gasto que representa para el municipio es considerable. Por eso también decimos, incitamos a que se inscriban, incitamos a que participen y a que perduren, justamente no solo por su formación profesional, que va a ser altamente redituable justamente en la localidad. Esto tiene una certificación, una validez nacional con una certificación del INET, que es el Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Tiene un alcance muy grande y una salida profesional abarcativa para la dimensión ya de nuestra ciudad y zonas aledañas. En esto que decía, si se van a poder inscribir personas de otras localidades, hemos tomado la decisión de personas de aquí, del círculo más cerrado de Río Primero, es decir, Piquillín, Montecristo, en el caso de si personas de Santa Rosa, Caña de Machado, el kilómetro, deseen inscribirse, no hay ningún problema, pero siempre apuntamos justamente a lo local. Perfecto. En el caso hemos tenido consulta de personas de Córdoba y justamente le indicamos y estamos pidiendo el cronograma de dónde va a seguir el aula móvil para decir, si después está más cerca o va al mismo Córdoba, que puedan inscribirse ahí también por una cuestión de priorizar justamente a las personas de la localidad y de la zona, digamos. No, y también sabemos que, bueno, he visto que hay veces que los cursos o pagos son virtuales, online, y en este caso lo vas a poder hacer presencial, y qué mejor, y tener práctica, agarrar esa experiencia. Y algunas consultas que las quieras hacer físicamente las vas a poder hacer. O sea, es algo para no desaprovechar, que hasta a mí me encantaría sumarme a esta propuesta, porque uno nunca sabe, ¿no? Y siempre es lindo, digamos, innovarse, estar, digamos, a la altura de la circunstancia, porque uno no sabe en qué momento lo necesita. Si bien yo, por ejemplo, en caso particular, tengo un equipo instalado en mi casa y es fantástico, la verdad, que cuando entras al mundo de la energía renovable solar, te abre la mente, te abre, digamos, también de cuidar el medio ambiente, y a la vez, ante X situación, vos sabés que vas a seguir teniendo energía por cualquier circunstancia. Y entonces es algo que también podés ayudar, beneficiar en una vez a algún vecino, en alguna situación, como también está la estación solar. Y que además, digamos, va de la mano a la par de lo que ya está instalado. Hay veces que hablamos de futuro, pero ya está instalado. Vemos otras localidades, vemos cómo se empieza a comercializar esto. Y como bien te decía, es también sumar otra fuente de ingreso para todos aquellos que se suman. Porque algunos dirán, bueno, lo voy a hacer en una de esas futuro para instalar algo en mi oficina, en mi taller o en mi casa. Y después decís, no, también me puedo dedicar a instalar y ofrecerme de mantenimiento. Porque ya en otras localidades, o mismo acá en la ciudad de Río Primero, hay equipos instalados y bueno, ya se genera todo un movimiento comercial en un área que no estaba, digamos, explotado o dada a conocer.
Exactamente, justamente no solo en el aprovechamiento de las energías renovables, sino también en la aplicabilidad, es decir, ya sea en locales comerciales, en domiciliarios, en construcciones, en zonas industriales, van a adquirir estos conocimientos en este taller que se va a dictar de una formación profesional, insistimos, donde van a aprender justamente no solo en la reparación, sino en la instalación, en esto que bien remarcaste vos, Luis, que decías justamente de que van a tener la posibilidad de tener un profesor en el lugar, van a hacer prácticas profesionales, es decir, ahí va a ser lo teórico y lo práctico. Entonces, desde ese lado es importante la formación, porque no es solo desde esto que está fantástico, como es también la virtualidad, pero aquí poder hacer la aplicabilidad de las herramientas, de la parte práctica de esta profesión, va a ser increíble. Así que por eso incitamos a que se inscriban tanto en el punto digital, como así también, si no, al número de teléfono del desarrollo productivo, que es 3574 40 6046. Pueden hacerlo en cualquiera de esos dos medios. También incitamos en deciros, va a ser 150 horas reloj, la duración 4 días a la semana. Van a ser 4 horas, de lunes a jueves. Van a tener un intervalo de 30 minutos de una especie de recreo, también para que no sea tedioso, donde también necesitamos. Hay dos comisiones. Una ya se cubrió el cupo, que es de 6 de la tarde a 10 de la noche. Nos queda todavía cupo en la comisión de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Así que por eso también hacemos la invitación, digamos. Ah, perfecto, perfecto. ¿Y tiene algún tipo de requisito a la hora de la inscripción? No tiene ningún tipo de requisito, así como decíamos, personas de la zona y Río Primero, digamos, nos van a indicar tanto su nombre completo, DNI, dirección, en el caso, bueno, ahora ya solo tenemos una comisión, antes dábamos la optativa, y número de teléfono para poder contactarnos, y a partir ya si cubrimos todos los cupos, este lunes 21 comenzaríamos con el curso, digamos. Qué bueno, qué bueno. Y la verdad que mucho se ve lo que es en el ámbito de electricidad, donde también le sirve mucho a todos los electricistas que hay en la localidad y digamos, tener este curso hecho les va a abrir un panorama, un mercado muy bueno. Sí, algo distinto, como bien vos decías, es un mercado que todavía no se ha explotado en la localidad, si bien vemos que muchas personas, como vos decías, que tenés en tu casa, pero todavía falta de explotarlo, ya sea por la parte más importante que es la ambiental o desde el lado, si lo quieren ver desde lo económico, de reducir el gasto en su casa, en su local, en la zona industrial, también incitar a decir, bueno, va a haber personas de la localidad formadas sin la necesidad de buscar en otras localidades, ya que la municipalidad apostó justamente a la formación profesional de 40 alumnos. Claro, y es muy interesante, ¿sabe por qué? Porque lo han empezado a incorporar mucho el tema solar en los campos. Justamente el otro día estuvimos hablando con la gente del INTA para el sistema de riego, que tenían todo pantallas por el gran consumo eléctrico que tenían. Y bueno, para hacer un poco un alivio económico y también cuidar el medio ambiente y que sea algo más práctico, empezaron a utilizar el sistema solar. Pero hay veces a la hora de tener un técnico a mano, cerca, es complicado. Exactamente. Entonces, no es solamente que aquella persona que se sume al curso diga, no, pero bueno, lo voy a pensar porque todavía en la localidad no hay mucho, se mueve poco, pero es algo que ya también se empieza a mover en la parte, en la zona del campo, en zona rural, donde han empezado a implementar los sistemas y necesitan gente capacitada para el mantenimiento, para asesorarse. Entonces es algo muy bueno que lo tienen que aprovechar. Y es para ambos, para los dos géneros, ¿no? Sí, no hay ninguna distinción, como bien decía, es totalmente libre y gratuito para toda la comunidad, digamos, inclusive tenemos un inscripto de 17 años, también está permitido, justamente. Ah, mirá vos, qué dato interesante. Nosotros justamente también lo que hicimos es compartirlo con este Consejo Joven, donde tenemos la mirada de todas las instituciones, en el caso religiosas, ya sea Grupo Scout o los colegios, también invitamos justamente para que estos portavoces pudieran hacerle llegar a sus compañeros de quien esté
esté con interés y deseo de formarse profesionalmente en lo que es energías renovables, en reparación, instalación y demás, lo puede hacer. Por eso es extensivo para toda la comunidad, digamos. Qué bueno que también los jóvenes se sumen a esta propuesta, porque eso también le das un aporte, una gran ayuda, y acompañás en su formación, porque hay veces que, bueno, dependiendo la situación, o decís, cuántos chicos hay veces dicen, bueno, no voy a poder seguir la universidad, la facultad, termino la secundaria y me dedico a trabajar o entro en tal negocio y demás. Y qué bueno que puedan tener esta posibilidad de también de generar ingreso, y en una de esas también lo lleve a generar un ingreso y para poder seguir en la profesión de la energía solar, que es algo infinito, tiene muchas cualidades y demás, ¿no? Porque también estamos hablando de energía de paneles solares, pero también está la otra, que es el tema del agua caliente. Exacto. No se me viene a la mente ahora el nombre, ¿cómo es que se llama? Bueno, tenemos justamente en esto de energías renovables, implicaría todo también. Ah, ¿está todo parte incluido también en el agua? No, justamente en realidad, si bien a lo que voy con energías renovables, tanto desde la parte hidráulica, desde la parte eólica, en el caso este de energías renovables de esta aula móvil es específicamente para la parte solar, digamos. Ah, de la solar. Exactamente, claro. sí, para el agua solar, exactamente. Claro. Pero bien, como decía, es amplio el panorama, donde si te gusta y te va bien, después es un gran inicio y un gran esfuerzo que hace el municipio también para ofrecer esta herramienta y también para insertar a los jóvenes, para empezar a tener un poco claro el futuro y proyectarse, porque es lindo. Exactamente, incitamos a todos, no solo jóvenes, grandes, hombres, mujeres, todos los géneros, para que se puedan acercar a realizar, vuelvo a insistir, pueden hacer la inscripción tanto en el punto digital o por el número de desarrollo productivo, que es 3574-406046. Invitamos para que se puedan inscribir antes que se agoten estos últimos cupos que quedan disponibles, digamos. Termotanque solar, ahí exactamente. Está. Termotanque solar, que está instalado también en la estación solar. Exactamente, eso es justamente lo que va a hacer desde el agua caliente, es la instalación, no solo la instalación domiciliaria, ya sea para una parte, para algo parcial o redundancia, o para total, también va a ser la instalación de las partes de los paneles, de la parte de agua caliente, justamente con estos paneles solares. Excelente, Diego. Y la verdad que vienen muchos cursos también. Sí, la idea justamente, estamos a través de este Ministerio de Educación y desde la Dirección de Formación Profesional insistiendo, estamos tratando de generar la mayor cantidad. Obviamente esto es que tenemos que esperar muchas veces, como bien decías, tanto el aula móvil que se va moviendo por distintas localidades, como son los cursos de formación profesional de oficio, llegan de acuerdo obviamente a los tiempos también que tiene en el caso de la provincia, ya que recorren diferentes localidades, entonces hasta que nos toque, digamos, el momento, pero sí quédense tranquilos a la comunidad de que estamos generando todos los lazos para poder traer la mayor cantidad de cursos de oficios y de formación profesional, como es en este caso del aula móvil, y que van a aprender justamente los inscriptos en lo que es la instalación de esta energía renovable como es la solar. Excelente, Diego. Y te quería consultar cómo viene la última vez que habías llegado al piso, hablando un poco de la conexión con los comercios, también las capacitaciones, ¿cómo viene? Bien, justamente también estamos haciendo todavía relevamiento de ver, tanto desde la parte gastronómica, desde ver la parte comercial, la parte industrial. Justamente ahora hemos desarrollado ya un día específico para lo que es las industrias, para poder conocer las necesidades. Vamos a comenzar con lo que es el comercio, con la zona hortícola también. En base a todo, siempre justamente como decimos en esto que bien marcó María Ángeles, de decir, vamos a trabajar en base a las necesidades puntualmente que tenga la gente y no de lo que creemos nosotros, sino a lo que ellos nos piden. Hemos desarrollado justamente ya capacitaciones tanto de lo que eran los postnets, de mercado pago, de ventas o demás, para poder hacer justamente el nexo con ellos, digamos. Claro, y es tan importante, ¿no?, para poder estar a la altura, porque el crecimiento que ha tenido Río Primero te lo empieza a demandar, y si te quedás en el tiempo se te complica y después no sabes para qué camino agarrar, entonces
es bueno que el municipio aporte y dé esa ayuda a los comercios, a las industrias, para saber que cuentan con ese aval, ese apoyo, y para seguir yendo en crecimiento y estar a la altura de la circunstancia y no quedarse en el tiempo. Totalmente. Siempre vamos a apostar como municipio, no solo a la formación profesional, tanto de los estudiantes, de los comerciantes y de todo el sector en realidad de Río Primero, de la comunidad, en base, como digo, a sus necesidades. Siempre están bienvenidos, y justamente es el labor que tenemos entre ida y vuelta, nosotros de cumplir y también la comunidad de demandar, de acuerdo a lo que podamos llegar a gestionar y en base también a los recursos que podamos obtener, digamos. Excelente, Diego. Bueno, ¿algo más que quieras ampliar? Invitar justamente a ser extensivo para que pueda toda la comunidad inscribirse en estos últimos cupos que están quedando para la comisión de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, para estas energías renovables. Van a aprender muchísimo, invitarlos para que se sumen. Si bien sabemos que 150 horas reloj, es decir, 2 meses y 2 semanas aproximadamente, es bastante, pero hace justamente su formación profesional, hace a su desarrollo, hace el desarrollo de la comunidad, porque es también a lo que apostamos, de que cada vez haya más energía renovable para tener un impacto ambiental mucho mejor. Entonces, a eso apunto, a invitar a todos y agradecerte, Luis, por el espacio, como siempre, y a toda la audiencia. No, y es algo muy importante, porque hay veces el primer paso es capacitarse, ¿no? Porque en una de esas podés traer, no sé, empezar a instalar o hacer una inversión, y después decís, pero no nos estamos capacitando, no tenemos gente capacitada. Entonces el municipio está brindando esta gran oportunidad de capacitarse, que es algo que ya está instalado, y te abre para aquellos que se inscriban, se suman, algunos lo tendrán para conocimiento propio y otro para explotarlo económicamente y aprovecharlo, porque es algo que bueno, ya está instalado y hemos visto que ya es de la mano del futuro. Exactamente. Invitamos a que se sigan sumando, si bien estamos muy contentos de haber ya completado una comisión. Invitamos a las personas que se sumen a la comisión que queda para poder hacer a este desarrollo que queremos tener entre todos los habitantes de esta ciudad. Bueno, Diego, te agradezco la visita, que sigan los éxitos, saludos a todo el equipo. Y vamos a estar en contacto también para ver cómo va el curso, para ver cómo lo toman los alumnos. Que bueno, que es ahí de diferentes edades, me comentaba un chico de 17 años, qué bueno, y que contagie también a los compañeros o a otros jóvenes también, y bueno, aquellos adultos que se quieran sumar también, bienvenido sea, porque nunca es tarde. Nunca Exactamente, es tarde. Nunca es tarde y seguimos invitando. Recuerden que tanto se puede hacer la inscripción en el punto digital, como si no al número de desarrollo, que es 3574-406046. Invitamos, como dice bien Luis, nunca es tarde, y sobre todo para el desarrollo profesional, y ya sea después el fin que le quieran dar, digamos. Excelente, Diego. Bueno, te agradezco la visita, estamos en contacto, y bueno, que sigan los éxitos y linda jornada de jueves. Muchísimas gracias, igual para vos y para toda la audiencia, Luis.